Yo pensaba ponerle el título a este mensaje, la alegría de ser libres. Porque me preguntaba, ¿qué es ser libres? Rápidamente la primera respuesta que se me viene a la mente es hacer lo que se me da la gana. Ese es el concepto de la gente hoy. Libertad es eso, hacer lo que se me da la gana, manifiesta mucha gente. Otros dicen, no, ser libre es vivir como yo quiero. Básicamente parecería que es lo mismo, ¿no? Hacer lo que se me da la gana, vivir como quiero. Ese es el mensaje de un segmento muy importante de la población que identifica libertad con eso, no respetar ningún límite. Eso significa libertad para mucha gente. No quiero menoscabar el concepto porque, claro, dicho rápidamente, uno dice, bueno, claro, libre es hacer lo que yo quiero. Pero me pongo a pensar si libertad tiene que ver con poder actuar sin que las consecuencias de mi accionar me dejen esclavo. Y ese sería para mí un buen concepto de libertad. Me gustaría definir libertad con aquello de poder actuar sin que las consecuencias de mi accionar me dejen esclavo. Porque entiendo que libertad tiene que ver con nuestro accionar, fruto de las acciones que nos dan esa libertad, pero que eso no nos deje atados, que no nos deje en esclavitud. Porque, a ver, ¿de qué te vale proclamar libertad si las acciones que llevas a cabo, fruto de esa libertad, te atan? ¿De qué te vale proclamar que eres libre, que haces lo que quieres y que tienes la posibilidad de desenvolverte como vos quieras, si luego, fruto de ese accionar, que es de la tan mentada libertad, te deja esclavo? Los ejemplos serían, yo fumo porque soy libre y hago lo que quiero. Claro, pero luego eres esclavo de la adicción. Sin hablar de otras consecuencias como las enfermedades que eso acarrea. Soy libre y bebo como un loco porque de algo hay que morir, dice la gente. Pero claro, esa mentada libertad después te transforma en un dependiente de ello, porque no solamente que el accionar te denigre y te avergüenza andar borracho por la calle, perdiendo el respeto a los que te rodean, pero fruto de esa libertad que dices practicar, quedas atado porque eres un dependiente del alcohol. Yo me drogo porque soy libre, hago lo que quiero, está bien, pero luego vives en un mundo de adicción y estás atado. Entonces, ¿cuál es el concepto de libertad? Veo pornografía porque me satisface y no comparto el pensamiento cristiano de que uno tiene que ser un retrógrado y parece que vivir como en un convento, claro, pero luego eres adictivo a ello, o te hace adictivo a eso, y haces lo que ves, y ya ninguna relación te satisface, y llevas algo tan íntimo como es la sexualidad al nivel de un animal. Hoy la gente proclama libertad, habla de libertad, pero es tan extraño y tan irónico que fruto de esa libertad quedan atados, o de que ellos proclaman libertad. Particularmente creo que la verdadera libertad es conocer a Jesús, porque el Evangelio de Jesús dignifica al ser humano. Los principios que la Biblia enseña, cuando son practicados de corazón, te dignifican. ¿Viste hoy cómo se lucra con los derechos humanos? Es más, algunos afirman que son dueños y son patrimonio de ellos los derechos humanos. Derechos humanos para humanos torcidos. Qué bueno las instituciones y organizaciones que luchan con pasión y con honestidad de motivaciones por enaltecer la vida del ser humano. Pero lamentablemente han manipulado tanto el concepto de derechos humanos. Los principios de Dios practicados de corazón te dignifican. Es maravilloso poder decir no, poder decir sí de manera voluntaria y de manera consciente, porque tienes un carácter que has desarrollado como fruto de un encuentro con Dios. Es maravilloso que el ser humano pueda tener la libertad de decir sí, de decir no, pero que ese sí y que ese no sea fruto y de una manera voluntaria y consciente porque ha desarrollado un carácter que le da la capacidad para expresarlo así y no porque está manipulado por las circunstancias que le rodean. Porque hoy sería necio negar que no tenemos una generación cautiva. Déjeme hablar de la marihuana, del paco, de todas las drogas sintéticas, la manipulación del consumismo, la ignorancia, la pobreza, el otro extremo.
El orgullo que genera en algunos la posibilidad de tener algún dinero. Una generación cautiva. Esta, le contaba a mi esposa y a algunos hermanos que me acompañaban que por una razón ministerial tuve la oportunidad de estar en una ciudad donde uno comparte con mucha gente y a veces vas a lugares que no... Bueno, es un pueblo, a veces predicas debajo de un árbol y a veces predicas en un auditorio muy lindo. A veces dormís en un lugar muy cómodo, muy hermoso y a veces con las ni siquiera las necesidades más básicas suplidas. Pero en esta oportunidad estaba en una ciudad muy conocida, donde se caracteriza porque va gente que tiene mucho dinero. Tristemente allí no hay, en ese país de Europa no hay desarrollo del Evangelio, y unos jóvenes habían levantado un evento ahí en la ciudad, levantando el nombre de Jesucristo, el viernes, el sábado y el domingo. Y ahí estuvimos predicando en un ambiente hostil, difícil, pero hermoso el Espíritu. Y fíjense qué notable, le contaba a mi esposa la realidad, la gente salía con sus autos muy costosos, con su ropa que tendría un valor que largamente nos servía a nosotros para tener varios vestuarios, lo que él usaba, tal vez usaba en una noche, y todos salían a mostrar su vehículo y a exponerse en aquellas cuadras de un microcentro, de un lugar. Me ponía a pensar, digo, lo veía tan ridículo, le digo a la persona que me acompaña, porque él insistía que fuéramos, y era, ya habíamos terminado de predicar el sábado a la noche, era tan tarde, y pasamos por ahí. Y me dice, mire pastor, esta es la realidad de acá donde nosotros vivimos. Y le digo, y esa gente anda, sale con sus autos a mostrar tremendas máquinas que tenían ahí de automóviles, ¿no? Me ponía a pensar, le digo, ¿y qué hacen? ¿Dan vuelta? Y sí, bueno, y ahí hay zonas de boliche, esas cosas. Digo, ¿cuánta relación marca con algún pueblo de nuestra Argentina? Donde la gente sale con su bicicleta, con su ciclomotor, y da la vuelta al perro, que se llama, da la vuelta a la plaza, y todos mostrándose, comprando un helado en la heladería al frente, al lado de la comisaría del pueblo. Claro, es como el que, viste, el que bebe con una caja de vino de cartón, como el que se emborracha con el whisky más costoso, la bebida más costosa. En definitiva, al final de la historia termina siendo parecido, por no decir igual. Pero Dios rompe las ataduras. Cristo rompe las ligaduras de la gente. Cristo da libertad. Usted que me escucha debe saber que Cristo da libertad. Usted que me está escuchando esta noche acá debe saber, muchacho, que Dios da libertad. A mí me llama poderosamente la atención, y creo que es un trabajo de la iglesia y nuestro compromiso también tiene que ver con evangelizar a las personas que no tienen a Cristo, pero también enseñarle a los cristianos a concretar su proceso de conversión. Porque la salvación es inmediata. Si uno reconoce a Jesús es salvo, dice la Biblia. Si uno pide perdón de sus pecados y lo recibe en el corazón. Pero el proceso de santificación, de conversión, es un proceso, es una etapa que uno va cumpliendo en la vida. Entonces, y hay increíblemente, uno ve personas que aceptan voluntariamente que las cosas le aten. Por eso hay gente que convive con el odio, aunque sabe bíblicamente que no debiera odiar. Hay gente que convive con el desánimo, aunque sabe que no puede tener esa inestabilidad emocional, que pudieran vivir libres de eso, pero lo disfrutan. Usted dice, pastor, pero es muy duro lo que dice. Pero uno termina comprobando que es así. Hay gente que convive con la inestabilidad espiritual y emocional. 7 días bien, 7 días mal, 3 meses bien, 6 meses mal. Y tú dices, ¿qué evangelio practica esa gente? Hay personas que vienen a la iglesia y en el ámbito de la iglesia, qué bueno que vengan, yo celebro. Y si usted está en una lucha hoy, no se sienta juzgado, que yo te juzgo y te expulso y te corro. No, no. Si usted viene hoy acá con sus luchas legítimas en la vida, que usted en su intimidad pelea con cosas fuertes, qué bueno que vino hoy. Lo felicito que está acá. Eso habla bien de usted, que usted está en una lucha, que usted quiere salir adelante. Pero también tengo que decirte que de nada vale venir a la casa del Señor, levantar nuestras manos, cantar canciones, ser un pastor como mi caso, o ser un servidor como el tuyo, o participar de las danzas, o tocar el piano, o simplemente ser un asistente, sin mayor compromiso, pero venir con fidelidad. De nada te sirve eso si no los principios de Dios no los practicas todos los días. Porque eso refleja
que no vives una vida en libertad, si vives adoptando las maneras y las formas que el mundo practica hoy, que denigran al hombre y denigran a la mujer. Es por eso que el Salmo 126 dice: cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Esto nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Este canto del Salmo 126, que se lo recomiendo la lectura, es un alegre canto que se refiere, no quiero cansarte con historia, mucho menos los que no conocen mucho de la Biblia, pero es un alegre canto que se refiere a los judíos que volvían de la cautividad babilónica después de 70 años de estar cautivos. 70 años del exilio, volvían. Dios despierta el corazón de un hombre llamado Esdras, un rey llamado Ciro, esa es la manera correcta de decirlo, en el libro de Esdras, un rey llamado Ciro, conocido por los que leen, han tenido que estudiar alguna vez historia en el secundario, el rey de Persia, al cual un día un hombre pagano, Dios le despertó el espíritu y fue motivado por Dios para dejar salir en libertad al pueblo de Dios que estaba cautivo. Y Dios toca el corazón de un hombre que no tenía razones por los cuales obrar de esa manera, pero Dios dice, use la Biblia en expresión, le despertó el espíritu al hombre, lo tocó. Y el hombre permitió que aquellos cautivos volvieran y salieran de la cautividad y volvieran a su tierra. Y ahí nace el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentamos y aún lloramos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que habían desolado nos pedían alegría, diciendo: canten alguno de los cánticos de Sión. Pero ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra, su destreza. ¿Ves? Es la historia, la vivencia de gente que anhelaba la libertad, pero un día Dios le da la oportunidad de ser libre y volver a su tierra. Parece un sueño que después de 70 años de vivir bajo cautiverio, por un edicto de un rey pagano llamado Ciro, pueden volver a su amada tierra. El deseo de libertad ahora se vuelve una realidad. Por el favor de Dios, y ese camino de regreso viene con tanta dulzura, se endulzó el camino de regreso. Les parece un sueño, algo irreal, algo extraordinario, algo no esperado. Este rey llamado Ciro, por razones de Estado, proclamó libertad, pero Dios tocó el corazón de él. Y estaban alegres. Su boca se llenó de risa, su lengua de cánticos. Claro, porque un cautivo no puede soñar. Se nota la impresión que esto produjo en las naciones vecinas, porque ellos decían: Jehová, el Dios de Israel, ha hecho grandes cosas con estos. La Biblia dice: cuando el Señor nos hiciere salir de la cautividad. Diga conmigo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Nos habla de que un tiempo llega cuando el Señor nos hiciere salir de la cautividad. ¿Cuándo? Es que llega un tiempo, llega un día. Levánteme su mano, por favor. Quiero decretarle en el nombre de Jesucristo que llega el día, llega el tiempo en que tú vas a poder disfrutar la libertad que Dios ha establecido para ti. Yo quiero hoy establecer proféticamente en el nombre de Jesús sobre tu vida, sobre los que nos escuchan, que a partir de esta noche tú puedes comenzar a vivir los tiempos más gloriosos que Dios ha preparado para ti. Que a partir de esta noche puedes quebrar años de cautividad. Que a partir de esta noche se pueden cortar años de cautividad que te han tenido viviendo por debajo de tus posibilidades y que puedes salir adelante en el nombre de Jesús. Vos que me escuchas hoy puedes darte la oportunidad de un nuevo tiempo. No es necesario continuar derramando esas lágrimas en noches eternas. No es necesario inyectarte esa mugre que te inyecta en tus venas o fumando lo que no corresponde. No es necesario vivir vinculado a esa gente que te maldice. Tú puedes soñar con un tiempo nuevo. Tú puedes tener la expectativa que algo nuevo Dios puede gestar en tu vida.
cuando el Señor hiciere, nos hiciere salir de la cautividad, cuando algo viene, un tiempo nuevo llega, si buscas a Dios llega el tiempo, hay un tiempo, no rompas ese proceso. El tiempo es un juez inapelable que pone las cosas en su lugar, y si tú buscas a Dios, yo quiero decirte que va a llegar el día, viene el tiempo en que disfrutarás la decisión, el fruto de haber tomado decisiones correctas, y podrás dar testimonio y decir: Dios ha hecho grandes cosas conmigo, Dios me sacó, Dios rompió la esclavitud conmigo, y hoy estoy alegre, estoy feliz, mi boca se llenó de un canto, hoy tengo una alegría sincera en el corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: sueños. Diga: sueños. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Nadie puede tener sueños, chicos, chicas, si está cautivo. En realidad no tiene sueños, lo que tiene son pesadillas. Oiga, si a usted le dan, está en la cárcel, le han dado una sentencia de 15 años, por ejemplo, ¿qué puede soñar? Si usted está inmiscuido en las drogas, y si depende de eso para vivir, ¿qué sueño usted puede tener? Si usted vive en un mundo de deudas, y el acreedor te llama y te hostiga, hasta tiene derecho a maltratarte y te maltrata porque no le pagas, ¿qué sueño puedes tener? Porque para concretar tus sueños hay que salir de la esclavitud. El Salmo dice en el verso número 4, que expresa allí: el agua refrescante, los arroyos del Negev. Yo no quiero cansarte con historias, es una noche joven, pero es para ilustrar que entiendas por qué la Biblia tiene esas expresiones. El salmista dice: haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. El Negev es un desierto situado al sur de Palestina, donde los arroyos se secan en el verano, pero vuelven a llenarse en las estaciones de lluvia. Entonces la comparación es que así como un lugar de desierto se puede llenar de agua refrescante que sacian la sed, el Señor puede saciar el deseo de aquellos que anhelan salir de la esclavitud. Yo ponía, le pedí a los muchachos que me ayudan a predicar un mapa al respecto de la ubicación en la parte sur. Y tenía esa particularidad que en la época del invierno los ríos estaban secos, pero cambiando la estación, perdón, en el verano los arroyos se secaban, pero cuando venía el tiempo de lluvia volvían milagrosamente a tomar vida nuevamente. Por favor, levánteme su mano al cielo. Aunque tu tierra hoy, tu casa, tu vida sea una tierra árida, aunque haya sequedad, aunque parece que eso no puede volver a tomar vida nuevamente, yo quiero decretarte hoy que el Espíritu Santo de Dios está aquí hoy y puede volver vida a aquellas tierras más desérticas donde la gente ha decretado: este tipo no se levanta más, este no sale más, de esta no sale más. Y vos tenés un diagnóstico médico que es irreversible, el diagnóstico de la gente que te evalúa socialmente y te dice: es un inadaptado, es un loco, este no sale nunca más de esta situación, este nació así, igualito a fulano de tal, igualita a fulano de tal, y te ligan con... Yo quiero... Toda gente que anhela un cambio sinceramente y se ha sentido frustrado y ha asumido que lo que le han dicho es verdad, yo quiero decretarte que escuches la verdad de Dios, y Dios dice que tu vida se puede convertir en un paraíso nuevamente, que puedes soñar en un porvenir mejor, que puedes romper... Oiga, no debe usted acostumbrarse a vivir por debajo de sus posibilidades. Y si algún cristiano que está aquí hoy, como tantos que yo puedo dar testimonio que son fieles a Dios, me escucha y no interpreta el contenido de mi mensaje, porque dice: qué bien que el pastor le hable a los muchachos jóvenes para que ellos salgan de las cosas malas, pero yo quisiera dirigir mi palabra a aquellos que ya profesando la fe en Dios, y lo cual me da mucho respeto y alegría, y que profesando su confianza en Dios viven en luchas internas tan fuertes que te hacen sentir postergado. Quiero decretar, no me importa los años que tú puedas decir que tienes en Dios, yo quiero decretarte en este 3 de septiembre, en el comienzo de septiembre explosivo, podés recordar con claridad esta fecha. Era aquel día, en el septiembre explosivo, había un ambiente, nos estábamos preparando para el Estadio Orfeo, para Tales y para el Seminario de Alabanza. Te vas a recordar. Quiero decretar
proféticamente y establecer un mojón, plantar una bandera, clavar un estandarte en el destino de tu vida y decirte que hoy se puede activar un tiempo nuevo en tu vida, en tu ministerio, una unción nueva se puede desatar sobre ti, pero hay cosas que hay que corregir y esta es la noche para decirle: Dios, yo quiero hoy que mi vida se transforme en raudales de agua. Hay gente que se le han activado cosas estos últimos meses porque la palabra había sido establecida, los que creyeron y caminaron en ello y se esfuerzan, empieza a ver el fluir de Dios. Eso no es nada de todo lo que vendrá en los próximos días. Quiero decretarte días de prosperidad, días de activación profética, cosas que se van a establecer en tu vida. Vas a conocer cosas nuevas en el mundo espiritual. Todo lo que el infierno desató para detenerte y para dejarte nocao y decir: esta no se levanta nunca más. Viene el Espíritu Santo de Dios, se introduce en la historia de la vida y te levanta en el nombre de Jesús. Eres y te transformas en un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Salmo número 1. Eso será una realidad en tu vida. Lo que emprendas, Dios lo honrará, Dios lo bendecirá. Te levantarás contra todos los pronósticos de la vida porque Dios está contigo. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Si va a aplaudir, aplauda con toda la fuerza. Créale a Dios por un milagro. Mírenme, muchos sueños están retenidos, muchas de nuestras risas están paralizadas y muchas voces atadas producto de la cautividad. Cuando llevamos las personas a los encuentros y veíamos los registros de las personas que manifiestan haber sido abusadas en su intimidad sexual, me refiero, llegué a pensar y a decir: hermanos, estamos fallando en alguna cuestión de carácter administrativo, porque no es posible que, si bien es cierto, hay una realidad muy triste en la sociedad hoy, es avasallar sobre los derechos del otro y creer que uno puede abusar al otro y transformarse en un verdadero animal y en un salvaje. Pero yo digo, no es posible, algo debemos estar preguntando mal, porque la gente en un ámbito de intimidad, sin saber los nombres, confesaba algunas problemáticas. Pero después, cuando uno conversa con la gente, sobre todo en el segmento joven, te das cuenta que las personas bajo los efectos del alcohol y de la droga han hecho cosas aberrantes. Al despertarse tal vez no han tenido ni conciencia de con quién y en dónde ha estado. Y eso es muy triste vivir así, ¿sabes, chicos? Usted no tiene por qué andar mendigando así. Usted tiene un destino de gloria. Crezca en su estima. No ande mendigando amor. No ande mendigando sexo. Perdóneme, yo sé que me meto en temas complicados, pero quiero que este púlpito sea un púlpito comprometido con lo que la gente vive. Quiero hacer una denuncia pública ante un sistema altamente manipulador. Oiga, si usted ha sido carente de afecto y tu identidad ha sido dañada y usted lo que busca es una relación para escapar, vaya a saber de qué cosa, que tienes todo el derecho del mundo a tener deseo de escapar, ¿cómo no? Si vivís en un ámbito de frustración, de derrota, cargando presión en los otros, un día tenés que explotar y es lógico. Pero quiero decirte, sumirte en un problema mayor no es la solución. Busque la solución correcta. Mujer, usted tiene dignidad. No permita que el sistema la rebaje de la manera que rebaja la mujer hoy. Varón, usted tiene dignidad. No permita que lo rebajen de esa manera. Que ningún joven de cita con la vida sea manipulado y atado por las... Levántese en el nombre. Y si no puede, pida ayuda a la persona correcta. Usted va a salir adelante. No sea presa de las redes sociales. No se involucre, no revele su intimidad allí. No permita que el sistema lo manipule, lo ponga de rodilla, levántese en el nombre. Usted nació para vivir bajo el manto tierno del Padre Celestial. Usted tiene Padre, usted no está solo. Dios está con usted y hay una iglesia que ora por usted. Levante su estima, su fe, no permita. No todos son los patrones que nos establecen la televisión contemporánea con sus
mesas de opinólogos que saben todo de la vida, en su gran mayoría perversos, inmorales, salvajes, que hablan de la frustración que viven y quieren compartir su frustración para que todo el mundo entre en su mundo de frustración. Oiga, usted puede establecer un matrimonio para toda la vida. Usted puede llevar una relación con una pareja formalmente constituida ante Dios y establecer un matrimonio en santidad. Se puede vivir en fidelidad, en honestidad, en transparencia. Créalo en el nombre de Jesucristo. Rompa con la maldición de tanta mugre. Porque un cautivo no puede soñar, no se puede soñar en un porvenir mejor. ¿Cómo va a soñar un cautivo en casarse, en ser feliz, en terminar los estudios? Por eso la gente te dice, no, eso no, es de otro tiempo, porque fulano es tal. Míralo, claro, porque hablan de la frustración que viven. Un cautivo tiene sus manos atadas, no puede bendecir. Por eso hay gente que nunca podrá bendecir a otro, porque está cautivo. Usted le habla de una mente. A ver, toma esto que estás en los chicos acá para colaborar. Su mayoría jóvenes universitarios. Muchos tienen su trabajo, no tienen necesidad de hacer un dulce para colaborar. O como el caballero que le llamé aquel día y le dije, hermano, vos que sabés de costura, ¿me ayudarías, por favor? Lo tengo el hermano sentado con su esposa, a coser estas bolsas, pastor, son 9.000, 10.000, va a llevar a trabajo. Pero si hay que hacerlo, lo hacemos, dígame cómo. Y ya salió uno y dijo, yo tengo una costurera amiga, yo tengo a alguien que pueda ayudar. Gente que puede bendecir, puede dar porque ha comprobado la libertad. Puede abrazar, puede dar, puede ayudar. Por eso hay gente que en las redes sociales, aún en las iglesias, siempre buscan maldecir y siempre están buscando una crítica, una queja amarga, porque son los cautivos contemporáneos. El cautivo no puede sonreír de corazón. Hablo, sonreír se puede, pero yo estoy hablando como el resultado de la expresión de la alegría que hay en el interior del ser humano. Porque tú puedes reír, pero tu rostro expresa un dolor interior. Un cautivo no puede hablar alabanzas, un cautivo no puede hablar fe, un cautivo no puede hablar esperanza. Por eso hay gente que ridiculiza la alabanza. Cantan eso, es loco ahí. Claro, es locura porque es cautivo, no puede cantar, pobrecito. ¿Qué va a cantar? Tiene tanto por lo que llorar que no, ¿qué gana de rey tiene? Cuando ve un grupo humano que está cantando, dice, son locos, debiera felicitarnos. Bueno, no cantamos muy lindo, pero le ponemos actitud. Pero tiene tanto por lo que llorar. Es por eso que en una casa de familia hay dos que quieren poner radio amistad. Claro, mejor son medio fanáticos, entiendo, hay un equilibrio, ¿no? Y otro, y le molesta que suene ahí la música a otros tres, porque son los cautivos del hogar, que no van a compartir nunca ese concepto de la alabanza, porque para ellos es una bobera eso. Y claro, sí son los cautivos. La Biblia dice, cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de la cautividad. Es lo mismo que decir que con los cautivos sean libres. Cuando la cautividad se rompa, seremos como los que sueñan, nuestra boca tendrá risa, nuestra lengua alabanza. Entonces hay muchas razones por las cuales la gente está cautiva. Y como solemos predicar muchas veces, la gente usa máscaras, esas máscaras son una fachada de que todo está bien. Y los adultos sabemos de eso, los chicos chicos no, el chico chico viene y te dice, el niño, te dice en la cara lo que se le ocurre y hasta tiene ese grado de simpatía porque es un niño. Pero cuando nos vamos poniendo más grandes y vamos creciendo, aprendemos a decir, todo bien, ¿eh? ¿Cómo está? De 10. Mejor no sirve. Pero por dentro, ¿qué tal, eh? Joya, nunca taxi. No sé qué quiere decir, pero está bien. Claro, pero los traumas de la niñez llevan a la gente cautiva. ¿Cuánta gente ha enfrentado a lo mejor inesperado fallecimiento de sus padres o de personas a quien amábamos? ¿Cuánta gente en su niñez soportó golpes, burlas? Los abusos en el orden sexual que llevan a la gente a desarrollar una conducta equivocada hacia el sexo. Lo que yo he visto como pastor es esto, miren. Una conducta equivocada hacia el sexo, ya sea de una desconfianza absoluta o un descontrol total. En otros casos, una conducta homosexual, porque no hay homosexuales o lesbianas como tal, lo que hay es una conducta de ese calibre. Gente que lucha con su complejo por su aspecto físico. Y quiero dar un párrafo sobre esto, por favor. Gente atada a la imagen que le devuelve el espejo. Gente atada a los patrones de belleza que tienen unos pocos. Que te hace sentir feo, que no sos del club de los lindos. Entonces tú encuentras gente esclavo de las cirugías estéticas. Hago la salvedad
de que uno debe anhelar estar mejor, ¿cómo no? Por favor, afloje el sándwich de milanesa y haga una fruta, una ensalada, ¿cómo no? Haga ejercicio. Usted es joven, haga un deporte, inscríbase en una institución, juega el fútbol, juega el básquet, juega el vóley, represéntenos en los Juegos Olímpicos, haga karate, pero no se la agarre conmigo, haga judo, haga algo, juegue, pues es la edad para hacer deporte, entretenga, sea feliz. Vaya, patee una pelota, sueñe con que es Messi, haga un gol, grito de la tribuna, aunque sea solo en el parque, pero usted crea que le canta a una multitud así. Yo jugaba solo a la pelota en mi casa y hacía un gol y me sacaba la camiseta y le gritaba a la nada, pero yo pensaba que era una tribuna con 50.000 que coreaban mi nombre. Y no había nadie, solo un perro que me miraba siempre. Me miraba así. Yo lo abrazaba así. ¡Oh! Le decía. Porque eso es lindo, ¿ves? Ahora, esa es la salvedad, ¿no? Usted puede mejorar su salud, pero que no ponga en riesgo su salud y su integridad, Dios mío. Me impresionaba a mí ver, ahora que se ha festejado, celebrado en Argentina el Día del Niño. Entonces, antes las promociones tenían que ver con la juguetería y ese tipo de cosas. Hoy lo que se le vendía era un teléfono, una tablet a las criaturas. Me impresionaba. ¿Te imaginas? Gente que las traumas que provienen de la falta de recursos económicos que nos han impedido avanzar en la vida por la falta de medios en la familia. Mire, míreme por favor, esto yo he visto que genera dos cosas. Lo primero es que hay gente que porque no tuvo recursos se siente menor por ser pobre. Pero luego tengo otra categoría que lo supera ampliamente y es más común que esa. Es ser prepotente u orgulloso para tratar de demostrar que tiene lo que no tiene. Como no tiene, se transforma en orgulloso para demostrar que tiene lo que nunca tuvo. Entonces son traumas que afectan la vida y que la gente vive atada a eso. Frustraciones inesperadas en la familia, en el amor, noviazgos que se cortaron. Entonces nunca encontraste una explicación del por qué, hasta te sentís culpable por eso. O matrimonios que se establecieron según tus patrones, eran, bueno, era el marco a lo mejor de la voluntad de Dios y pasaron cosas en tu vida y... Y son frustraciones fuertes, fracasos inesperados, quiero decir. Pero también puede involucrar a las amistades, a los negocios y traumas que provienen de lo que yo considero lo más grave, haber pecado en contra de la voluntad de Dios, haber caído de la gracia de Dios. ¿Cuánta gente que me escucha a lo mejor un día sirvió a Dios y se equivocó mal y cayó de la gracia de Dios y hoy se encuentra lejos del Señor con una sensación de culpa, pero a la vez sabiendo que Dios le perdona, pero es tan fuerte lo que le pasó y están allí postergados en la vida? Gente que toma una actitud de alejarse y otros no, vuelcan su frustración criticando a la iglesia. Cuando tú escuchas a una persona que critica a la iglesia, generalmente es gente que en esa crítica vuelca toda su frustración por no haber aprendido ya una vida en integridad. Costumbres, hábitos que no podemos abandonar. Pero la buena noticia es que Dios tiene respuesta para todo ello, porque si vuelve a Dios estarás libre y dirás: grandes cosas ha hecho Dios conmigo, estaremos alegres. Levánteme su mano al cielo en el nombre de Jesús. Son las 11 menos 10 de la noche de un 3 de septiembre, te declaro proféticamente. Yo sé que no hubo muchas expresiones de amén y de cosas porque no daba el mensaje para decir esas cosas, pero quiero decretar en el nombre de Jesús día de libertad para tu vida. Y conocerán la verdad y la verdad les hará libre, dijo Jesús. Por eso ese es nuestro mensaje. Cuando pusimos la gráfica en los colectivos y en algunos lugares públicos que pudimos generar un recurso para pagarlo, alguno me puede decir: ¿por qué gasta dinero en eso? Básicamente porque quiere que la gente venga. Bueno, si vinieran, gloria a Dios. Pero básicamente es que quiero que también nuestras cosas tengan presencia en nuestra comunidad. Que así como los otros pueden expresar tantas cosas, que nuestros chicos vean en la calle: ah, a eso voy yo también. Y poder levantar con eso el nombre de Jesús también. El poder de la identificación, de que no somos dos o tres pelagatos, sino que somos un ejército de hombres y mujeres que nos levantamos cada mañana con la convicción de honrar y agradar a Dios. Por favor, levánteme su mano al cielo, por favor. Quiero que reciba lo que voy a decirle ahora. Yo quiero decretar por la fe en el nombre de Jesús y afirmado en la bendita palabra de Dios que vienen días de libertad para ti hoy.
me rehúso a creer que vas a vivir cautivo. Hoy se rompen las cadenas, tristeza, dolor, angustia, frustraciones por esa relación que no se constituye, cosas en la vida. Oiga, si usted se dedica a participar del club de los frustrados, a lo único que va a traer al lado suyo son a frustrados. Algunos dicen, pastor, yo parezco radiador, me agarro todos los bichos. Claro, porque los espíritus se atraen, hijo. No es casualidad. El corazón alegre hermosea el rostro. Por eso yo tengo una pinta bárbara, ¿no? El fachón que tengo. ¿Ves? Cuando tenés el espíritu correcto, atraes la gente correcta a tu lado. ¿Ves? Entonces hay gente que viene a cuidarte, a bendecirte. Si no, ¿quién es el que motiva? Si no el Espíritu Santo. Todo lo que yo he contado, que uno trae una ofrenda, que el otro una idea, que el otro un recurso, que el otro ayuda, que el otro... ¿Cuál va a ser el resultado? Vamos a llegar al final de septiembre, si Dios nos presta la vida. Y esto va a haber sido una gloria impresionante. No va a caber este lugar, la gente va a venir, el orfeo se va a llenar, va a haber recursos, va a haber finanzas, la vamos a disfrutar, la vamos a pasar bien, y las presiones que tengamos la vamos a superar, y vamos a sacar el recurso anímico para hacia adelante, y Dios va a bendecir la vida de la iglesia, porque hemos aprendido a batallar en medio de esas presiones. Pero es que la gracia de Dios, cuando vos estás libre, te tornás imparable, cuando sos libre, te tornás una persona indestructible en el nombre de Jesús. Le voy a pedir que pegue un salto y se me ponga de pie a la cuenta de 1, 2, 3. Ya se paró antes para que... Dale. Miren. Mírenme. Escúcheme. Usted que ha andado medio embroncado con la vida. Escúcheme. Victoria no es ausencia de lucha, de confrontación y de circunstanciales derrotas. Pastor, mire que lo que dice... está en un límite. Victoria no es ausencia de luchas, de confrontación, y voy a ir más allá, no solo la lucha, sino a veces de circunstanciales de derrota. Es como el campeón en un torneo, puede empatar, puede hasta darse el lujo de perder un partido, pero al final llega con más puntos que le otorga la capacidad de ser campeón, porque en el final del proceso y en la contabilidad final se dio cuenta que tuvo más puntuación que el resto. El resultado es victoria. Es como probar una materia. Tú puedes en alguna etapa de tu carrera también tener una mala nota, un mal día, no haber sido responsable, pero te puedes recuperar y en el promedio final has aprobado, porque cuando te promedian te das cuenta que llegaste al objetivo. Levántame su mano al cielo. Quiero decirte que vas a salir adelante. Que no pongas tu atención en tus puntos débiles, pero cambia ese carácter que tenés horrible. Recupera tu identidad. Pegar una patada a la autosuficiencia. Esas cosas que te han hecho ser como sos, que te tornan insoportable. Pastor, pero está rayado usted. No, pero pregúntale a los que te rodean. No, que a la mañana no se lo puede hablar porque no sé qué le pasa. A la noche porque está cansado. A la siesta porque le pica el pie. A la mañana. Y tú se puede nunca. Es una vergüenza eso. Y te queda bien para una etapa de la vida, digamos, pero ya que la edad que tenés, viejo. Tu madre tiene que venir a pedir oración acá a la iglesia. Ore por mi hijo, que no sé qué le pase, porque patea las puertas. ¡Loco! Oiga, usted puede ser una persona distinta. Usted puede levantar la cabeza, no fruto del orgullo, sino de su dignidad en Dios. Recíbalo en el nombre de Jesucristo. Ya cambia, ya le queda mal eso, está haciéndose así. Y no me venga con el que yo muero con las botas puestas, es el idiotez más grande. ¿Para qué se muere? Cámbiese las botas. Yo muero así, yo muero así. Tanto, después cuando las convicciones son puestas a prueba, arrugan como loco. Tanta cosa. Le ponen alguna silueta sugestiva, le aparece en la vida y adiós convicciones. Le ponen una botella así con no sé qué cosa adentro y adiós convicciones. Usted puede entender hoy cómo nos toca pastorear y ministrar en la intimidad. Yo no revelo los secretos de nadie, por favor, moriremos con ellos.
Pero hay que denunciarlo, hermanos, que usted puede creer hoy que una persona adulta en su cabal juicio acepte en una muchedumbre que otra persona, a cambio de un fruto, de un dinero, te dé una pastilla que no tiene ni envoltorio siquiera y te diga que es una cosa sintética, no sabe ni qué le han puesto dentro y te la tomas y no sabes qué. Es tanto el nivel de atadura y de locura que te lo tomas. Y hay tantos perversos que lucran con la gente que no le importa. ¿Usted puede creer que hay gente que haga eso? Lo hay, cada vez más. Porque son los atados, los cautivos que quieren llevar a su mundo de cautividad a los otros. Yo declaro libertad. Aquí se levanta una generación poderosa. Aquí se levanta una generación. Somos los libertadores de nuestra generación.